most of our bags, we got one still on the bus because they don't have a ticket and they won't give it to us till everybody else gets theirs. Freaking figures. Welcome to Mexico City's bus station. Next stop is sister-in-law's place. So, finally, I think they're going to give it to us. There, gracias. All right, we'll wait for some help because I can't do this by myself. And we'll catch a taxi. Take a taxi ride next. That's about stupid there. Walk through and somehow get your bags through without getting all tangled up. Freaking crazy. Alright, help has arrived. This is worth a few pesos. We be in, ready to roll. Yeah, this crazy thing. Let her get the taxi and tickets, and we'll wait. There's a tourist there. Just drag your bag. I didn't even... Yeah, we have to get a truck or something. One with the rack. I guess that's ours. Yeah, let's go over there. Alright. Mucho maletas. Breaking out the rope. Big ones on top. Switch them around. All right. That bigger one. See? Well, muchas gracias. Una bien frana, ¿o? Yeah. Yeah, I'm waiting. All right. I still gotta tie it down. Gracias. Yes. Cesar. Yeah. Muy bien. All right, let's roll. See?
Seatbelt. And this fits me. Infracción todo eso. En el Zócalo, allí tienen su centro de. Sí, allí en el Zócalo o en este. En la Alameda Central. Sí. Ahí está el Palacio de Bellas Artes. Muy bien. Ahorita veremos. Mucho tráfico. Bastante. Pues mire, se puede decir que está agradable. Puede decir que está agradable. No hace frío, no hace calor, ¿no? Está muy bien. ¿En la mañana se sintió? En la mañana sí. En la mañana y en la tarde. It's pretty nice now. It's like in the mid-70s. Está seguro, está tranquilo. No, muy feo. Ah. Gente que anda en ese puesto, ¿no? Sí. Se metieron a un penal de seguridad. Ah, caray. Los malos tenían controlado todo el interés. Sí. Entraron 20 como jugando con trago. Sí. Se murieron unos con otros. Y ya el mero jefe lo mataron, el jefe malo de la maña. Sí. Todos lo remataron y eso para tomar, lo tomaron con todo el carro, ya muerto. ¿Ah, sí? Sí. Y los demás lloran, no sé, creo que todos los lloraron, porque no sabemos si eran malos, si eran buenos, pues ahí se lo metieron. Sí. También se los echaron. También se los echaron. Gente que tiene sus conectos, ¿no? Sí, es gente que está conectada con todo eso, ¿no? Con toda la mafia, con los, con la dentro de la misma policía está infiltrada y todo eso. Ciudad está muy chiquita, es igual a Guerrero. Sí. Está igual a No, aquí esta ciudad, no, aquí está muy tranquila. Yo siento que no les han permitido la entrada aquí a los grupos armados. Es que aquí los agarrarían fácilmente, no tienen fuga. Que antes nadie quería venir al DF y ahora están pasando el DF. Y la policía. Lo que pasa es que, ¿sabe qué pasó también? Que limpiaron la policía. La policía, cuando llegó López Obrador, limpió todo. Acabó con las grandes mafias de los policías que había. Y hoy en día están sacando puro policía de academia, preparados, todo eso. ¿Después de estudiar? Sí. ¿De la prepa? Sí, licenciatura, pura licenciatura, todo. Sí.
Entonces, esa es la gran diferencia hoy en día ya con los demás cuerpos policíacos. Y aquí están preparando bien buenos policías. Todos los corruptos que había antes, las mafias de los policías que había y todo eso, a todos los sacaron. Unos los metieron al bote, otros los liquidaron, los hicieron fuera. Sí. Sí. Fíjese nada más. Creo porque la mujer, a ver, después de por lo que se están viendo, se me estaban encontrando. Sí. Pero es más. Ah. Luego algo pasó los gritos, tío, la gordita, sobre todo. Sí. Y la mujer, mi hermana, de la mujer del presidente municipal, es el presidente municipal de Chile. Sí. Hace nada más. Claro. Sí, sí, sí. Ajá. Ellos manejan todo el... Pues la tienen ellos tienen las leyes. Tienen la ley en sus manos y manejan todo. Pues lo que pasa es que normalmente la autoridad, la ley se la dejan a las ciudades locales, ¿no? Que ellos la impartan en su estado, en su municipio. Y de allí, pues mientras no salga fuera nada malo, todo está bien, el gobierno federal no se mete. Hasta que empieza a haber brotes de violencia y todo eso, que ya se les sale de control a ellos y todo eso, entonces es cuando interviene el gobierno federal. Y eso a solicitud del gobernador. A solicitud del gobernador del estado. Sí. Si el gobernador del estado no solicita el apoyo y nada de eso, pues el presidente no lo da, el ejército no se mueve. Sí. Yo voy feliz a mi ciudad. No, pues imagínese nada más. Va con miedo. Va con miedo. ¿Cómo no? Imagínese. Mi marido es un común targo. Sí. Quiero tomar todo el dinero. Nada más. No, lo peor de todo es que luego los secuestran. Los secuestran, los matan por ahí y todo eso. Entonces, eso es lo malo. Igual, y bueno, pues total, los secuestran para ver el dinero. Les dan el dinero y ahí está tu familiar ya sano y salvo. Pero no, desafortunadamente los matan luego. Se espanta porque con mucho cuidado. O sea, bueno, la verdad que México está muy feo a nivel internacional, sí, claro. Gente que anda en eso, no. Ellos no dicen nada, pues es que es nada más tal estado, tal ciudad, no, en México. Sí, 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 sí. Los conventos acá vivimos, sí. Inclusive mucha gente, por cierto, hay muchísimo turismo para Acapulco y todo eso, y con el turismo no se meten, o sea, se meten en guerrillas ahí entre grupos locales y todo eso, pero con el turismo no.
parte? Ah, no, o sea, allá sí hace frío. Allá sí está sabroso el frío. Ha de estar como a 30, 35 grados bajo cero. ¿Y cuándo se van? ¿Cuánto tiempo tenían aquí? ¿Un mes? Ándele. Pues va a llegar al mero clima, entonces allá. Sí, es un poco caro. Mi pariente ahí trabaja también en el gobierno federal. Sí. Y está nomás en todo lo que de la noche. Ah. Sí. Soltera, mi mujer de los perros. Ah, qué bien. ¿Tu mujer? Sí. Sí. Pero también un trabajo. Ah. Well, it's in. It's in the trunk. Traffic. Sí. Pero creo que la noticia en la del valle como que se mató un extranjero, pero que lo robaron, ¿no? Hace como 2 años. Squeeze through. ¿Para qué te vas a atravesar si no puedes pasar? Sí, hace como 2 años, más o menos 3 años. ¿Cómo no. Si lo mandan a Ciudad Azteca, ¿vas para allá? Sí. ¿Catar?
Pues que nada más trae la dirección tal calle, tal zona. O sea, Azteca, primera, segunda, tercera sección. Ah, usted lo pone ahí, lo sube nada más y ya ellos lo suben. Ah, sí. Sí. People still trying to squeeze through when we got the green light. Now it's red. Okay, so good. Yeah. When you want to live here? Charlotte's big enough. Mexico City, holy crap. Now we're moving. Unos 20 minutos. También depende de la hora que sea. Tráfico. Sí. Yo aquí estudié también, pero una hora para transportarme de un lado a otro. Sí. Yo estudié en la bancaria, antes en Reforma. Ah, no. No hay terreno. Estas insurgentes. Oh, this is the Trade Center of Mexico City. Qué bonito. Bonito. Yeah. Where's the American consulate? El consulado mexicano está al otro lado, ¿verdad? Sí. The other way. Ah, that's fine. We'll get there one day. I've never been to the American consulate, so. Ah, sí. It's the Pepsi Center. Sí. Muy, muy difícil. How far is it to the center where you get on the bus tour? Minutos, pero we need to drive our suitcases. Right. Yeah, no, that's fine. We got here early enough, we might as well do that. We don't get here very often except the airport and catching a bus out. Estamos, no recuerdo si es esta. Colorado. Sí. Creo que es esa. Esa es Colorado. Maybe down here. Vamos a ver si es esta o en aquella. A ver. Colorado es esta, pero a ver qué el número. A ver. 77. Ah, pero síguele para allá. Sí, esta es Colorado. Y el 77 está para acá. I guess we made it. Oh, fancy. All right, so it's fácil y rápido. Gracias.